past the time. Was there even anything on my mind? Pocos eventos generan el ambiente de una final como la Copa Conmebol Libertadores después de tanta lucha y dos equipos que quieren la gloria. Crece la ansiedad mientras nos preparamos para ver cómo se desarrolla este encuentro. Pocos partidos en el mundo del fútbol nos van a presentar un marco tan imponente de público desbordado de emoción como una final de la Conmebol Libertadores. Señoras y señores, ¡qué partido el que se viene! Flamengo ante la U Católica. Bueno, Fernando, fíjate la cara de los jugadores. Esa expresión que tienen todos antes de empezar un partido. Todo tensionado, todo pensando en que lo que se viene más adelante. Es el partido final, el torneo más importante de América del Sur. Es la final de la Conmebol Libertadores y nosotros estamos acá para llevársela a todos ustedes. Y sabemos que a este equipo le gusta meter presión, Mario, que saben cómo hacerlo además. Es un equipo que no le importa nada, ¿eh? Tiene mucha fortaleza física y por eso presionan en cada espacio del campo. Así saldrá a la cancha el segundo equipo. Creo que todos los modelos algo ofrecen para que el fútbol sea efectivo, para que nos utilice. Este al menos, este 4-3-3, lo que te permite jugar mucho por los costados, como lo hace también el rival. Este es uno de los clubes más importantes del fútbol chileno y para el fútbol chileno le dio el primer título de Copa Libertadores ahí en 1991, cuando enfrentaron a
Olimpia en la definición por el título. Mirá que raro que haya pasado tanto tiempo en conquistar un trofeo tan importante, a pesar de los años que ya existía este club. Arranca el partido. Ahí se quedan con la pelota. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Ojito con este pase. Desde ahí no falla. Y el público, que no lo puedo creer. Y mirá esas caritas que le han quedado. Le rompieron el arco. Si lo vemos de vuelta, Fernando, hay que decir, esto lo había practicado bastante y hoy le salió de maravilla. La presión muy arriba, roba la pelota y consigue el gol. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Magnífico ahí abajo. Se viene. Atento, es que continúa en juego la pelota. Hasta ahí se dio lo que se daba. La verdad que era una gran oportunidad para haber empatado el partido, pero otra vez el arquero frustró el intento. Sigue esperando porque se abre la oportunidad. Tenían ocasión grande para hacer algo interesante. Termina el saque de arco. Ignacio Saavedra. Tapia. Atentos que esto puede ser peligroso. Ese fue la intercepción. Se viene el tiro libre ahora. Advertencia, nada más. ¿Dónde va a hablar? Le quedan 2 minutos para la próxima tarjeta. Para cortar. Esa bocha buena. Ojo con esta, viene. Hasta ahí nomás llegó el peligro. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. Atacada muy fácil también. Hay equipos que suelen aprovechar estas jugadas. A ver cuánto hacen con este tiro de esquina. Yo sé que lo querían ver de nuevo, por eso acá lo ponemos otra vez. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ahora tendrán que ir a buscarla. Y saca la pelota hasta el otro costado.
se vendrá un tiro de esquina. Llueve el córner al centro del área. ¡Qué flojito ese despeje! ¡Le puede dar! Una tapada bastante fácil, ¿lo creen? Toques, es un festival. Bien ahí el portero. Pasando la escoba nada más. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se viene una ocasión. Una pena, que pase, que han cortado, levantaron la bandera. Ahí van bombeando el pase. Interceptado muy bien la pelota. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque a la contra. Estira el mano a mano. ¡Gol! Para ampliar la ventaja, para llevar a un mayor tranquilidad el marcador. Acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Ahora, ese gol al primer palo y no había nadie cerquita. ¿Cómo puede ser? Arquero, dígamelo usted. Y por ahora el marcador está 2-0. Alfonso Parot. ¡Para el arco! Le va a tapar bien la bocha. ¡Y le pega! Acierta el arquero bien lanzándose para quedarse con la pelota. Al córner al área. Acá no ha pasado nada. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Guarda que te puede ser la acción defensiva del día. Se viene, lo va a tener. Se acercará al rival. ¡Gol! Puede ser el arranque de la reacción. Están metiéndose de nuevo en el partido. ¿Qué quiere que te diga? Estaba muy bien marcado Fernando, pero el delantero ya sabía lo que tenía que hacer. El partido por ahora 2-1.
chance. ¡Bien ahí el arquero! La verdad, lo hizo de 10, ¿eh? Cristian Cuevas. Cambiamos de comando y nos vamos para el otro lado. ¿Cómo van tocando la bocha? Venían bastante bien, pero se la cortaron. Cristian Cuevas. Tapia. Mauricio Isla. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. ¡Disparo peligroso! Era buena, fallaron en lo más importante. No le queda otra, ¿eh? Hay que seguir intentándolo. Ignacio Saavedra. Muy buena la entrada y la pelota es suya. Gutiérrez. Siempre a tiempo con un buen despeje. La pelota es suya nada más. Mauricio Isla. Una pelota que le llega muy fácil al portero. Se viene y no deja de avanzar. Era bueno el ataque, pero se suma. Se va y la puede tener. Ahí sigue la jugada peligrosa, pero ojo, ahí fuera de juego, levantaron la bandera. Ignacio Saavedra. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Ha llegado a tapar muy bien, se fue el peligro. Tapia. Alejando la pelota. Hay tiro libre después de esta falta. Veremos qué pueden hacer en esta posesión. Era una jugada buena, pero hacemos énfasis en el pasado del verbo. Era. Ignacio Saavedra. Tapia. Se va la pelota lejos. A mí me daría vergüenza pegarle tan mal. Cristian Cuevas. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol.
gran frentazo y el balón que se escapa por nada. La jugada había sido preciosa, Fernando, pero le faltó precisión. ¿Y cómo es el fútbol, Fernando, eh? Porque con la cantidad de oportunidades de gol que han creado, pero todavía siguen perdiendo el partido. No sé lo que está pasando en esto, pero bueno, así es el fútbol. Habrá que ajustarse un poco. O, de lo contrario, se van a arrepentir. Alfonso Parot. Nos preguntamos si este juego de construcción les permitirá empatar el partido. Y le faltó poco, pero muy poco, para poder terminarla bien. Alfonso Parot. Ahí tiene con quién apoyarse. ¡Y gol! ¡Lo empataron todo! ¡Qué bueno se puso esta copa! Estamos viendo una final que hacía mucho tiempo que no veíamos, Fernando, ¿eh? Realmente la emoción va a durar hasta el final. Lo que es la historia del fútbol, ¿eh? Si esa pelota se hubiera ido 2 centímetros más arriba, o pega dentro de 3 años, se va afuera. Pero esta fue 2 centímetros más abajo. Y realmente los muchachos lo están festejando porque este gol vale mucho. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. No hay obstáculos para avanzar. Ese balón que sigue con vida. No habrá más posibilidades hasta que llega. Casi se rompe el empate, pero el arquero dijo, acá estoy yo. Hermosa asistencia y peligro. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Ignacio Saavedra. Tapia. Ahora se han quedado con la pelota. Atento que se viene. Tapa bien, pero ojo que ahí sigue el peligro. Y este remate que no lleva nada de peligro. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Y viene el zapatazo, pero se va afuera. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. La difícil tarea de ser árbitro. Ahora viene el momento de la decisión. Se va a bolsear. Ahí va Lari, el tiro libre. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Ahí logró meterse muy bien en la línea de pase. Gutiérrez. Alfonso Parot. Paz. Gutiérrez. Alfonso Parot. Este es un ejercicio de perseverancia para este equipo. Busca, no están encontrando el espacio. Ojo con la decisión que va a tomar el árbitro.
solo lo advierte el árbitro, corre con fortuna. Se va a tener que cuidar muchísimo. Hay nada ahí, termina el peligro después del rechazo. Y ahí está, cambia rápido de posesión. Se abre camino sin problemas. Qué bien que pasa en la pelota. Pero esos esfuerzos no sirvieron, pierde la posesión. Ha tomado una decisión el árbitro, ahora le queda otra, sacará tarjeta. Le va a perdonar la tarjeta, Mario, solo una advertencia. Advertencia y mucha suerte. Pedazo de centro, mandate, papá. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Mauricio Isla. Tapia. Sigue la jugada, hay ventaja. Están pidiendo a gritos que le pegue. Hay un tiro de esquina y subirán todos para buscar el gol de la ventaja. Bueno, ahí está. La muestra que el árbitro ni olvida ni perdona. Llueve el córner al centro del área. Ahora hay peligro. ¿Cómo falló ese rechazo? ¿Qué es falta? Es clarísimo, pero hay que amonestar. Y esa infracción resulta en amarilla. Juega en corto. Se ha lucido con esa intercepción. Ahí la deja seguir el árbitro. Mauricio Isla. Tapia. Cristian Cuevas. Sigue ahí con la pelota. Regalaron el balón. Tiene chance con esto de generar peligro. Puede ser buena. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Ahora tendrán que ir a buscarla. Se puede venir la contra, ojo. Pase filtrado. Pero el trabajo defensivo intercepta bien el balón. Ahí cuenta con apoyo. Atento que se viene. ¡Y está! ¡Está arriba la copa! ¡Se
pueden quedar con la copa con este gol. Qué importante que este gol, Fernando. Se ponen por delante. ¿Quién se lo puede creer? Ni ellos ni nosotros tampoco. Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar en gol. A 2 en la pizarra, vaya festival de gol. Le pega fuerte. Ahí está. Lo empataron todo. ¡Qué drama el que vivimos! Todavía quedan muchos minutos por delante. Estamos viendo una final espectacular. Señores, vamos a ver la repetición de una serie de pases que la armaron con toda la paciencia. A veces conviene la fuerza y a veces conviene la vida. Este eligió lo primero. La fuerza le dio con alma y vida y la clavó. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Mauricio Isla. Este es fútbol asociación. Mucho pase buscando llegar al área, puro tiquitaca. Ahí se quedó nomás. Sin dificultades, le regalaron el balón. Mauricio Isla. Tapia. Atento que va para adentro. ¡Lo empezamos a gritar! ¡Mira que bien se cruzó! Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Enorme la tajada, la pelota se va lejos. Señoras y señores, se ha terminado la primera parte. Ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referí dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. La cara que tiene el técnico después de la ocasión que han perdido. Y el arquero, qué fácil, que se me dieron un peluchito. ¿Qué quieren que haga? Esta puede ser buena. Logra tapar bien el balón. ¿Cómo van tocando la bocha? Elige pegarle. El zapatazo.
y la pelota que no entra. La verdad que le pegó muy fuerte y esa pelota se fue, pero muy desviada. Gutiérrez. Ojo que este lo puede hacer. Buena respuesta de los guantes. Se viene el tiro de esquina al área. ¡Qué buena tajada tras el cabezazo! Espectacular la estirada y la atraparon. Lo llegaron a apurar ahí en su propio campo. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. El arquero que apenas si la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Ignacio Saavedra. Mauricio Isla. Buena acción defensiva. Siga, siga, dice el referí. Buena pelota entre líneas, hay chance. Contundente intercepción. Cristian Cuevas. Tapia. Este es un buen pase. Le queda el balón y hay peligro. Sale de su arco de la zona de confort y se quedó con el balón. Y mirá si se ponen arriba en el marcador tras el córner. Ahí se viene un cambio. El córner que llega al área. ¡Bien! ¡Y el portero! Y ahí la tiene, no la pierde, una maravilla. Y si se lanzan a contraataque, le mete un arco iris a la pelota. Miren cómo se juntan al albañil levantando paredes. Ignacio Saavedra. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Bueno, no hay más que decir. Falló y ya está. La próxima. All right.
Gutiérrez. Ahí recupera la pelota en su área. ¿Qué le pasó? No lo pueden parar. Sigue con la pelota, sigue buscando. Si le va a pegar hacia la pelota, mejor dedicarte a otra cosa, papá. Gutiérrez. Ignacio Saavedra. Mauricio Isla. Justo les ha quedado la pelota. Ya la está viendo, la está viendo. Se viene una oportunidad. Y este chico no la quiere prestar. Sigue con la pelotita atada. Buen corte, justo a tiempo. Decide mandar la pelota en tiro de esquina. Se viene un córner preparado. Ya han perdido la pelota. Ahí tiene la pelota. Por ahora ahí tiene la pelota. Con este rompen el empate. Se viene. ¡Qué maravilla, Marito! Una tajada formidable. A este chico le sobra talento en el arco. Ahí va a meter el córner. La hace bien rechazando el córner. Soñaría el portero que el partido fuera así de fácil. Fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Esta falta es para tarjeta amarilla. Sí, 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 Fernando, sí. Estoy de acuerdo, no fue. Acá ya no hay más peligro. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Esto es para recordar lo importante que es pasar bien el balón, ¿no? Mira cuánto terreno tiene para poder avanzar. Aquí llega la ventaja. ¡Y está! ¡Se pueden quedar con la copa con este gol! ¡Qué importante que este gol, Fernando! Se ponen por delante. ¿Quién se lo puede creer? Ni ellos, ni nosotros tampoco. ¿Qué querés reclamarle a la defensa? Si tiene delante un monstruo como este. Me imaginaba un buen partido, pero no este festival de goles. Y ahí va avanzando nomás. Mueven bien la pelota en la cancha. A jugar al fútbol con las manos ahora. Han logrado un tiro libre con esta falta.
asegurando el pase. Podría ser una de peligro, a ver. Ahí tiene el empate. ¡Se viene! ¡Señoras y señores! ¡Ahí tienen el ansiado empate! Y fíjate que la recuperación que ha tenido este equipo en la recta final ha sido maravillosa. La verdad que viendo la repetición del gol, es mérito todo del jugador, está claro. Pero el arquero tuvo muchísima culpa de que esa pelota entrara en el palo más cercano que estaba él. Es increíble este marcador. Hoy las defensas se tomaron vacaciones. 4-4. Han cortado bien ese esférico. Transporta el balón. Acá con el trabajo. Se le lleva. ¡Gol! Con esto recupera la ventaja. Ahí está el festejo de nuevo. Tienen el marcador a su favor. Y otra vez nos vuelve asombro ver este jugador marcando muy cerquita el arco. El trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. Sí, emocionante todo lo que digan, pero las defensas son un desastre. 5-4 van. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Esto ya lo tendrían que aceptar como un baile. Póngale música a todo lo que... Ha estado maravillosa la respuesta del arquero. Inminente en el peligro. Espectacular. Levanta la pelota. Se terminó el peligro. Tiene lugar para ir cómodo por el extremo. Buena recuperación. Ahora lo podrán aprovechar. Avanza bien en el ataque. Se cruza bien ante el disparo. Tenemos cambio ahora en el campo. Llueve el córner al centro del área. Ahora va por el medio. Ha bloqueado la pelota de ese centro. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Alfonso Parot. Ignacio Saavedra. Mauricio Isla. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. ¿Será gol?
¡Formidable! Pero es que reaccionó como cuando te meten hielo en la espalda, Mario. La verdad que sí, ¿eh? Es impresionante los reflejos de este pedazo de arquero. Tiro de esquina al centro del área. Intercepta muy bien esa pelota. Guarda con ese, qué buena. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Este pase tiene potencial. Prueba a pegarle el arco. Ahí está. ¡Tiene un cañón en ese botín! ¡Qué pedazo de gol! Mira que hay que tener precisión y fuerza para pegarle a la pelota a esa distancia. ¡Fue un golazo! Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Logra recuperar muy bien el balón. Qué bien que pasa en la pelota. Quizás esto pueda terminar bien. Excelente el bloqueo. Y mirá si se ponen arriba en el marcador tras el córner. Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. Mueve la pelota en corto. Será otro tiro de esquina. Saca el córner ahí nomás. Mirá cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. Ignacio Saavedra. Raimundo Rebolledo. Mauricio Isla. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Bueno, el centro le cae a un compañero, pero está encimado. El disparo que se abre sin peligro alguno. El equipo perdiendo la pelota. No creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión. Esta puede ser la última para ganar el partido. Mirá que llevaba peligro todo eso. Lo queda bien la pelota. Y ahí la tiene y no la pierde. Una maravilla. En 10 minutos se termina todo. Ahí lo tienen, un espectáculo. Mueve la pelota de un lado a otro. Es que están meciendo el balón. Y ahí está. Le han dado vuelta en los últimos instantes del partido. El equipo rival se agarra la cabeza. No se lo puede creer. Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. Eligió lo que mejor le convenía a él.
y la verdad le pegó de tal manera y con tanta fuerza que nada pudo interponerse entre la pelota y la red. Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. Mauricio Isla. Buena opción bombear la bocha. Un gol es lo que le queda para igualarlo. Brillante la tarea del defensor para tapar este centro. Cubre bien esa pelota. Buena presión para recuperar. Ahora se viene lo bueno. Se viene y está acompañado. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. Pone el cuerpo, bloquea bien la pelota. Raimundo Rebolledo. Avanza y se va al ataque a ver qué puede hacer. Estos toques de pelota tendrían que llevarlos al colegio para que los peques aprendan. Guarda con ese, qué buena. Y hasta ahí llegó esta jugada. Ha recuperado muy bien, valiente. Alfonso Parot. Elevando plegaria, van al ataque buscando igualarlo. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Bárbaro, ha sido bueno ese corte. ¡Se puede venir el empate! ¡Se vino! ¡El empate! Tienen que aprovechar este gran momento. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandarlo a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. Esto es una locura, de verdad. ¿Alguien puede defender en este partido? 6-6. Y allá van. Puede ser el último ataque para que este equipo vaya a ganar el partido. Mira cómo cuida la pelota este muchacho, pero su hermana la quiere tanto. Buen momento para ganarlo desde el córner. Y ahí está, se viene otro córner. Mueve el córner en corto. Esa fue buena. Le están achicando los espacios, no puede salir. Al piso hay saque lateral. González. Gutiérrez. Alfonso Parot.
jugando con más corazón que cabeza. Se vienen ahora para intentar el triunfo. Ahí se queda con el balón. Raimundo Rebolledo. Se animó. Acá estoy yo, dijo el arquero. Esta puede ser la jugada que define el partido. Atentos. Al córner al área. Balón desviado y por arriba del travesaño. Córner tiene, córner tiene. Levanta la pelota. Abre el peligro, no lo alejan. Ahí nomás, se alejó el peligro. Ya han perdido la pelota. Se vienen en trumba al ataque buscando el triunfo. ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque, peligroso. Rebote en el travesaño. Hace bien cortando la jugada. Mantiene la pelota y se acerca. Y con estos disparos pretenden hacerle daño. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Gran bocha bombeada. ¡Qué manera de tocar la pelota, mamita! ¡Qué baile que están pegando! Por ahí está buscando un hueco. Ahí la tiene, ojo, pero la puede perder. Raimundo Rebolledo. Este ataque puede ser el definitivo a esta altura del partido. Pueden cambiar el resultado. La pelota para el fondo, para saque de arco. Ahí tiene la pelota y ahora ¿qué puede hacer? Final del tiempo regular, igualados en todo y nos vamos a la larga, tiempos extra. Desde ahí no falla. Y el público que no lo puede creer. Y mirá esas caritas que le han quedado. Le rompieron el arco. Este en el mano a mano. ¡Gol! Para ampliar la ventaja, para llevar a un mayor tranquilo. Decir el arranque de las reacciones. Ahí tiene con quién apoyarse. ¡Y gol!
pueden quedar con él. ¡Le pega fuerte! ¡Ahí está! ¡Lo empataron todo! ¡Qué maravilla, Marito! ¡Una tajada formidable! ¡A este chico le sobra talento en el arco! ¡Mira cuánto terreno tiene para poder avanzar! ¡Se pueden quedar con la copa! ¡Se viene! ¡Lo increíble! ¡Señoras! ¡Transporta el balón! ¡Se viene! ¡Gol! ¡Con esto recupera la ventaja! ¡Ha estado maravillosa la respuesta del arquero! ¡Inminente en el peligro! ¡Espectacular! Este pase tiene potencial. ¡Prueba a pegarle al arco! ¡Ahí está! Ahí lo tienen, un espectáculo. Mueven la pelota de un lado a otro. Es que están meciendo el balón. ¡Y ahí está! ¡Le han dado vuelta en los últimos instantes del partido! El equipo rival se agarra la cabeza. ¡Ah, pero ha sido bueno ese corte! ¡Se vino! ¡Ahí está el empate! Tienen que aprovechar este gran momento. ¡Al córner al área! ¡Balón desviado por arriba del travesaño! ¡Corner quieren, corner quieren! Después de un gran esfuerzo en el tiempo regular, terminaron agotados. Ahora se vienen unos crueles 30 minutos extra para definir el partido. ¿Cómo van tocando la bocha? ¡Ojo que esté bueno! ¡Desde ahí no falla! ¡Sigue el peligro después de eso! ¡Bajo control del arquero! ¡Muy fácil ahora! Pero el pelotazo que tapó anteriormente, ya me cuentan. Gutiérrez maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¡Ojo con la que tiene ahora! ¡Ojo! ¡Impresionante! De alguna manera lo tapó. Llueve el córner al centro del área. Se fue el peligro, no pudo ser. Esto termina en saque de arco y nada más. Ahí la deja seguir el árbitro. Oportuno ese pase. Buena pelota metió. Gran bloqueo. Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. Ahí se viene un cambio.
Y ahí se viene el tiro de esquina en la Caldera. ¡Qué maravilla, Marito! ¡Una tajada formidable! A este chico le sobra talento en el arco. Atentos que esto puede ser peligroso. Y se quita la marca de encima. Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. La verdad que tenía que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. Ha caído una catarata de goles en este partido. Aguanta bien esa presión, la cuida. Estos toques de pelota tendrían que llevarlos al colegio para que los peques aprendan. A ver si esto termina en gol. ¡Se viene el gol! Este es el segundo que clava. Y ahí lo tienen ya en candidato para figura del partido. Bueno, y ahora vamos a repetir la cantidad de pases con la que trabajaron para generar una gran situación. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿eh? Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina el gol. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Alfonso Parot. Han regalado la pelota. Sigue adelante, buena conducción. Guardando bien el esférico. Oportunidad a balón parado tras la falta. La bocha, el primer palo. ¿Quién pasó? Que no logró sacar bien la pelota. Defiende bien para recuperarla. Atentos que hay chances de contraataque. Qué buen pase ha metido. Buen trabajo de recuperación. Logra tapar bien el balón. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Están llevando la pelota de un lado a otro, están mareando al rival. ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. Mauricio Isla. Ignacio Saavedra. Esta puede ser buena. Tenía la ocasión grande para hacer algo interesante. Termina el saque de arco. Avanza bien con la pelota.
y es impecable la recuperación del balón ante este ataque. Alfonso Parot. Y ahí siguen con la precisión en los pases, uno tras otro. Recibe compañía. Atento que se mira la contra. Pero esto que no prospera. Mauricio Isla. Ignacio Saavedra. Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar. Gutiérrez. Lo hacemos oficial ya. Esto no es un partido de fútbol, es un recital, es un orquesta este equipo. Míralo cómo se va el arco rival. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. Van a jugar la pelota desde la esquina. Por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja. Ahí va a meter el córner. Alfonso Parot. Logra recuperar muy bien el balón. Se viene bien pegadito a la raya. Se fue la primera parte del tiempo extra y aún no se sacan diferencia. De ahí no falla. Y el público que no lo puede creer. Y mirá esas caritas que le han quedado. Le rompieron el arco. Este en el mano a mano. Gol. Para ampliar la ventaja. Para llevar a un mayor tranquilo. Puede ser el arranque de las reacciones. Ahí tiene con quién apoyarse. ¡Y gol! Lo empataron todo. ¡Y está! ¡Va a estar arriba en la copa! ¡Se pueden quedar con la... ¡Le pega fuerte! ¡Ahí está! ¡Lo empataron! Mira cuánto terreno tiene para poder avanzar. ¡Y está! ¡Va a estar arriba en la copa! ¡Se pueden quedar con la copa! ¡Se mira! Señoras, transporta el balón. Se viene el gol. Con esto recupera la ventaja. Este pase tiene potencial. Prueba a pegarle al arco. Ahí está. Ahí lo tienen. Un espectáculo. Mueve la pelota de un lado a otro. Es que están meciendo el balón. ¡Y ahí está! ¡Le han dado vuelta en los últimos instantes del partido! El equipo rival se
se agarra la cabeza. Bárbaro, ha sido bueno ese corte. Tienen que aprovechar este gran momento. Y se quita la marca de encima. Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. Estos toques de pelota tendrían que llevarlos al colegio para que los peques aprendan. A ver si esto termina en gol. ¡Se viene gol! Este es el segundo. Por ahora todo viene muy parejo y se viene la hora de la verdad. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. El partido que sigue empatado, están tratando de desequilibrar desde el juego. Y faltó nomás un pelito de Mr. Chip para que esto al final fuera una jugada soñada. Han perdido la chimbomba. Puede seguir avanzando por ese sector. Mauricio Isla. Raimundo Rebolledo. Mauricio Isla. ¡Qué buena pelota metieron! ¡Ahí está cerca! ¡Puede ser! ¡Y está! ¡No hay forma para detenerlo! ¡Tres goles! ¡Tiembla el rival cuando este genio toma la pelota! Vamos a disfrutar otra vez de estos pases que hicieron para armar una gran jugada. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. Ahora a defender este resultado. Después del gol, lo que queda de partido es poco y nada. Atento, buen pase. Se viene el gol. ¡Ojo! Tiene la pelota, va al ataque. Ahora interceptar bien esa bocha. Bien ahí ese pase filtrado. Una pena, qué pase que han cortado, levantaron la bandera. Alfonso Parot. Gutiérrez. Raimundo Rebolledo. Se ha cortado la posesión. ¿Cómo van tocando la bocha?
González. Mauricio Isla. Y ahora solo quedan 7 minutos en el reloj. Necesitan empatar. Esta puede ser la oportunidad. Lateral. Este centro termina sin peligro. 6 minutos más por jugarse en esta brillante prórroga. Tapa bien el balón. Sigue esperando porque se abre la oportunidad. Casi. Alfonso Parot. González. Desde el banco rival que les gritan que recuperen la pelota, pero parece que la tarea está en chino. Raimundo Rebolledo. Le van a dar la ley de la ventaja. No para de tocar la pelota este equipo, así se quieren acercar al área. El centro magnífico. El disparo bloqueado. ¡Se viene! ¿Saben qué? ¿Saben qué? Saquen el grabador y pongan el nombre de este equipo al trofeo. Bueno, y ahora vamos a repetir la cantidad de pases con la que trabajaron para generar una gran situación. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenían la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Tremendo ese pase. Pero el trabajo defensivo no permite que el balón llegue a destino. Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. Ya lo vieron, 2 minutos más en el partido. Avanza firme con el balón. Centro bueno, lo puede definir. No despeja bien la pelota, sigue ahí. Peligro.
viene el último segundo del partido, puede ser, y está el final. Final del partido, campeones. Suenan los festejos, explota la grada, varios son los mejores de este torneo. Fíjate, Fernando, que es un título, pero ganado de la mejor manera. Han sabido corregir errores en los momentos justos, han aprovechado las oportunidades y su fortaleza. Y ahora, señores, todos juntos a festejar este gran triunfo. Y ahí están, Mario, como si te hicieran caso, como una piña, una verdadera familia. Un momento más que especial, Mario, en lo que sueñan todas las jugadoras cuando empiezan como chicas. Levantar una copa, y qué lindo momento. Y estos momentos son muy especiales, Fernando. Fíjate las caras de las chicas que están en la cancha e incluso de la afición. Es admirable. Ahora vemos el trofeo y mira cómo lo levantan, cómo lo van llevando de más. Se lo merecen porque lo dieron todo. Y estos momentos no se olvidan tan fácilmente. Ahora hay que festejar a lo grande. Todos juntos. Son las campeonas, jugaron con todo, se esforzaron al máximo durante toda la competencia. Por eso es que la copa es de ellas. Maravillosa imagen. Y la verdad, Fernando, que estuvieron magníficas, lo dieron todo. Y una afición que nunca las abandonó. Por eso yo creo que son parte del equipo. Alentaron en cada partido y hoy están tan emocionados como él. Es difícil ignorar el público cuando te costó tanto cariño durante todo el torneo. Seguro van a festejar lo grande.